La Escuela Superior de Estudios en Gestión Integral del Riesgo en Conred Radio es el espacio académico científico para la gestión integral del riesgo a los desastres, el cual se transmite los viernes en horario de 14 a 15 horas. Buenas tardes, amigos y amigas de Segir en Conred Radio, sean bienvenidos a los viernes de entrevista, antes al fin de semana. Mi nombre es Axel Rodríguez y estoy de nuevo acá acompañándoles en este espacio donde platicaremos temas de interés, recordándoles los números de cabina para que puedan realizar sus consultas pertinentes al tema, que es el 2385-4150. También nos pueden escribir al correo radio@conred.org.gt y nos pueden visitar en las diferentes redes sociales. Esegir es más que educación. En esta oportunidad presentaremos el tema 40 años después del terremoto de 1976 que hemos aprendido en gestión integral del riesgo. Los eventos sísmicos son relativamente frecuentes en Guatemala. El país se encuentra en una zona de fallas que atraviesa Guatemala y forma el límite tectónico entre la placa del Caribe y la placa de Norteamérica. Esta zona de fallas se conforma principalmente por la falla del Motagua y la falla de Chicxoy-Polochic, además a lo largo de la costa suroccidental de Guatemala. La placa de Cocos empuja contra la placa del Caribe formando una zona de subducción marcada por la fosa mesoamericana, ubicada a unos 50 kilómetros de la costa del Pacífico de Guatemala. Esta zona de subducción que condujo a la formación del arco volcánico centroamericana es una importante fuente de actividad sísmica en alta mar y en la franja costera del suroccidente de Guatemala. Estos dos procesos tectónicos mayores han generado deformaciones en las placas del Caribe y producido zonas de fallas secundarias como la de Misco, Jalpatagua y Santa Catarina Pinula. El terremoto más destructivo de la historia recientemente de Guatemala fue el terremoto de 1976 con una magnitud de 7.5 sobre la escala de Richter, un hipocentro ubicado a solo 5 kilómetros de profundidad. Este terremoto procedente de la falla del Motagua causó la muerte de 23.000 personas, dejando 76.000 personas heridas y causó extensos daños materiales. Un número de sismos con magnitud relativamente bajas causaron daños mayores en áreas muy localizadas, lo que puede explicarse en parte por su hipocentro poco profundo. De esa forma, y explicando lo anterior, tenemos hoy como invitado especial a nuestro compañero, amigo y colega, Francisco José Toledo Barraza. Él es licenciado en gestión integral del riesgo y labora actualmente como oficial de monitoreo, con quien tendremos el gusto de platicar sobre el tema 40 años después del terremoto de 1976 y qué hemos aprendido en lo que es la gestión integral del riesgo. ¿Qué tal, licenciado Francisco José? ¿Cómo se encuentra en esta tarde? Bien, Axel, es un gusto y agradezco la oportunidad que tenemos de compartir esta tarde aquí en el programa de Esegir. Asimismo, presentar un cordial saludo a toda la audiencia a través de este medio y alta tecnología de difusión de la educación que hoy contemporáneamente tenemos.
La ocasión es muy del caso, es 40 años después de un evento que de magnitud tan única y especial como lo es el terremoto del 76. Gracias, don el licenciado Francisco José. Un pequeño mensaje antes de continuar con las preguntas que tenemos ahí diseñadas para usted. Los terremotos no matan personas, solo sacuden el suelo con mayor o menor intensidad. Las personas mueren porque las estructuras colapsan. Exacto. Licenciado, en Guatemala, siendo un país multiamenazas con características muy particulares con la ocurrencia de terremotos, a manera general, ¿qué nos podría decir que son los terremotos? Bueno, es tanta la actividad sísmica y la recurrencia de eventos que hemos tenido en los últimos años, que un terremoto, el movimiento o la cruzadía, podríamos decir, de las placas, tal como lo decía usted hace un rato, Axel, el promueve desde la zona de subducción o desde la parte norte en la otra área de las placas, la actividad sísmica que conlleva a terremotos como el terremoto de Puerto Barrios 2001. Uh-huh. El terremoto que probablemente nadie se acuerda tampoco, 7 de noviembre. Hay gente que le pregunta a usted qué ocurrió el 7 de noviembre y se quedan pensativos. No se acuerdan. No se acuerdan. Y el 7 de julio. Sismos que han sido fuertes, pero que han tenido recurrencia en el territorio guatemalteco. Hay un sismo que yo lo tengo muy en mente por su tipo. 6 de agosto de 1942. Magnitud 8.1, aquí a escasos metros de donde estamos nosotros en este momento, aquí en la sede de Conred. Si ese sismo ocurriera como ocurrió en aquella época, sería catastrófico. Pero en fin, estamos hablando de que tenemos que vivir y convivir con ese tipo de amenaza sísmica, que hay mucho que se ha dicho, mucho que se ha hablado, se ha prevenido a la población, pero lamentablemente la naturaleza todavía guarda ese secreto que no se puede predecir. No, y es bien importante porque realmente, como vivimos sobre tres placas, en cualquier momento nos puede ocurrir un sismo y ahí sí que hay que estar prevenidos. Sí. Sobre todo. En el año 1976 ocurrió un terremoto que afectó a todo el territorio nacional. ¿En Guatemala se estaba preparado para un evento de esta magnitud en ese año, licenciado? No, yo creo que la preparación acorde a esos momentos, mire, es muy difícil que esté un territorio o un país preparado totalmente. Debemos de ser realistas. Tenemos, por ejemplo, valga la redundancia, sismos que han ocurrido en otros países más desarrollados, en el caso de Japón, en lo cual por mucha tecnología, mucha preparación, siempre hay deficiencias. El ser humano así es, tiene que adaptarse a convivir con las amenazas. Y ahora tenemos el ejemplo de que en esa época, en el año 76, éramos menos. Y dije, éramos menos. Porque ayer comentaba, hace 40 años estaba yo parado aquí en la entrada por la sala VIP, y nunca me imaginé que 40 años después iba a estar aquí nuevamente. El evento, bastante difícil de describir en ese momento, la condición personal que se dio, cómo fue sensible, cómo lo vivimos. Pero debemos de tener en mente de que la sismicidad es recurrente y está a la orden del día. Sí, también es de considerable como notar que no habían esos grandes edificios que ahora hay, ¿verdad? Yo creo que si hubiéramos estado en ese tiempo, hubiera sido... Bueno, le voy a decir que el edificio del Centro Médico, sí, o la Torre Médica de aquí al final de la Avenida de las Américas era uno de los más altos. Estaban edificios como la Portavianda, llamada así, Novena Calle y Tercera Avenida, el edificio pegado al Cine Variedades, en fin, edificios de cierta altitud,
Pero si hay un edificio como el que está ahorita precisamente en la Avenida de las Américas, tan grande, con un sismo de esa magnitud y esa oscilación, sinceramente a mí no me gustaría estar ahí, a pesar de que mi experiencia personal, Axel, es vivencia desde el año 72 con el terremoto de Nicaragua hasta la fecha. Modestamente le digo, tenemos en nuestro haber unos 8 terremotos vividos fuertes. Sí. Le puedo enumerar: Managua, Guatemala, uno del 86 en El Salvador, dos del 2001, el terremoto de Uspantá en el 85, el terremoto de México, el terremoto de Jalpatagua, el terremoto de aquí, los de el 7 de noviembre, en fin. Pero las vivencias dan la experiencia. En medio de tanto problema, algo ha sido bueno para la población, la gestión integral de riesgo, y ahora fortalecido a través de un proceso educativo, como lo hace SEGIR, con el apoyo de... han logrado hacer mella en muchos de los aspectos del manejo y respuesta en caso de un desastre. Gracias, licenciado. Vamos a dar un pequeño mensaje. Dice: no esperes a que el gobierno programe los simulacros. Debes de realizar tus propios simulacros cada fin de semana. Eres responsable de las personas que están a tu cargo. Vamos a pasar a un corte musical, licenciado Francisco José. Espero que las canciones pues elegidas sean de total de su agrado. ¿Sí? Eso será toda la vida, porque la música siempre es un buen recuerdo. Ahí estamos. Vamos a pasar un corte musical. Volvemos en breve. Con Red Radio. We'll be right back.
Muy bien, regresamos a este espacio de Se Gira en Condé Radio, presentando el tema 40 años después de 1976, que hemos aprendido en gestión integral del riesgo, conversando con nuestro compañero, amigo y colega Francisco José Toledo Barraza, licenciado en gestión integral del riesgo y labora actualmente como oficial de monitoreo, recordándole los números de cabina para que puedan realizar sus consultas pertinentes al tema, que es el 2385-4150. También nos pueden escribir al correo radio@conred.org.gt y también recordando que nos pueden escribir en las diferentes redes sociales. Ese gira es más que educación. En el bloque anterior, licenciado Francisco José, hablábamos sobre toda esa parte de general de los acontecimientos de 1976 y la pregunta de si la población estaba preparada para un evento de esta magnitud. Hablábamos también acerca de cuestiones de las características del territorio y sobre algunas cuestiones de qué son los terremotos y cuál es la perspectiva que se tiene. Ahora, en esta parte, a mí me gustaría saber realmente si nos podría contar algunos datos generales del terremoto de 1976. Anteriormente, pues, explicábamos y hablábamos acerca de cuál fue la magnitud de los datos de fallecidos, datos de personas damnificadas en este sentido. Pero algunos otros datos que usted recuerde del terremoto de 1976 que sean así. Vea, es un poquito, antes quisiera hacer una pequeña observación. Sí. En cuanto a la preparación, que yo recuerde, y desde el año más o menos antes del 76, esfuerzos se han hecho por parte de lo que fue el antiguo Comité Nacional de Emergencia, el actual CONRED, en el aspecto de prevención. Innumerables conferencias, talleres aquí, en este sitio, fueron dadas, capacitaciones a nivel local, a nivel de la de áreas departamentales. Me acuerdo que fuimos a San Marcos, en fin, capacitamos maestros, dije capacitamos en aquella época, y se han gastado cantidades de recurso humano y financiero en apoyar algo que ha sido valioso y que algún resultado ha tenido, que hay que reconocer el esfuerzo de muchas generaciones y también los esfuerzos logrados de optimizar o mejorar las fases de atención y de respuesta a un evento. Hemos tenido que San Marcos reciente, hemos tenido el otro de San Marcos también, en fin, todos esos eventos que gracias a Dios no han llegado al nivel del terremoto del 76, la densidad poblacional, el área. Pero hay una cuestión que usted me menciona ahorita, datos del terremoto. 0333, número cabalístico. Recurrencia, datos interesantes. Ayer precisamente en otro programa hacíamos el comentario de la coincidencia de la fecha con otro terremoto, día miércoles. Eso fue martes amaneciendo, y recurrencia con otros sismos en diferentes épocas. Dicen que cada año, no, aquí no hay hasta este momento fuerza natural, por así decirlo, de que vaya a predecir un sismo. 23.000 almas, léase oficialmente. Eso es el dato que se manejó en esa época. La población, había otro ambiente, Axel, completamente. Era más solidario en medio de, a pesar de que la solidaridad del pueblo guatemalteco es única en todos los ámbitos y máxime en un momento como este. Hay mucha vivencia que en este momento aflora a mi mente, pero diría yo, ¿será posible que todo aquello haya sucedido? Las acciones, las personas, los sitios que nos tocó ver y nos tocó convivir y estar donde había dolor y muerte.
Duración, ¿cuántos fueron? 49 segundos. Si han habido sismos que apenas llegan a 30, 32, calcule casi más de un... casi, ¿qué? 49 segundos, por poquito, no, un minuto. Los daños, áreas como el occidente, Chimaltenango, Comalapa, por ejemplo, áreas de Sololá, pero nosotros aquí teníamos también otra opción, el Gallito, le hace la zona 3, la zona 5. ¿Qué tienen historia en Guatemala? Que ahí, yo me acuerdo que la zona 5 me tocó ir a ver algunas cuestiones, ahí cerca por donde es la residencia pues de una distinguida licenciada colega también de acá, ver el Gallito o la zona 3 en el suelo, ver un puente como el del Agua Caliente partido a la mitad, y ver también las áreas del norte, el área de Zacapa, el Progreso, la parte de, ¿qué le dijera yo?, de Zacatepeques también hubo. Servidor de usted estaba en otra actividad completamente. En ese tiempo estábamos en actividad agrícola, en Tiquizate. Y mi casa allá, contando con energía eléctrica, porque aquí se fue la luz esa noche, pero allá no. ¿Por qué? No les sé decir, porque si usted viera las plantas que se manejaban en esa época. Pero nos permitió que, gracias a uno de mis hobbies, que ha sido la radioafición, estar en contacto con el mundo exterior 5 minutos y mucho más tarde después del primer remesón. Gente llegaba a la casa a preguntarme qué sucede. Es una historia un poquito larga. Hay una cuestión también que grabamos aquí para... con Red Radio sobre ese evento, pero el contacto con el mundo exterior y decir Guatemala ha sufrido un terremoto. No tenemos datos, preguntaban dónde, y las vicisitudes que se dan en esos momentos, la incertidumbre, la familia, en el caso mío, estaban aquí en la ciudad, yo estaba en la costa, la comunicación fue vital vía radio. Entrar aquí y venir aquí a este sitio, Axel, aquí donde estamos usted y yo sentados hablando, entrar ese mismo día, tipo las 2 de la tarde, aquí a entonces el Comité Nacional de Emergencia. Parece como que fuera una novela. Una novela que realmente ha durado mucho tiempo, porque todavía hay cuestiones que no se han recuperado de aquel tiempo. No. Que realmente la recuperación pues viene siendo algo largo. Ese tenía aquel axioma que era 100 días, el plan de los 100 días. Y ahí devino esa famosa frase, ¿verdad? El plan de los 100 días. Pero, que yo me acuerdo esa titánica labor que se vio en el Gallito, en la zona 5, los camiones, la gente, la población, y también que nunca faltaban, como dijo un buen amigo mío, verde, rotos, ¿cómo es? Desnudos con las manos entre la bolsa. Así es. Ese giro es más que educación. Licenciado Francisco José, desde su perspectiva, ¿cómo se involucró la ciudadanía? Porque mencionaba acerca de datos bastante... exacto, de cómo es que se fue trabajando en las diferentes partes de aquí del país con lo sucedido en el terremoto del 76. Pero la ciudadanía ¿cómo adoptó? Yo creo que la ciudadanía, la estoica ciudadanía guatemalteca, porque debo de reconocerlo, que la estoicidad de la ciudadanía guatemalteca es ejemplar. En medio del dolor, en medio de tantas limitaciones, ahí estaban unos ayudando, transportando esto, aportando vehículos, aportando, bueno, usted téngalo en mente, los alimentos para poderlos llevar a zonas que había necesidad,
la cooperación y unión de la comunidad, de la familia guatemalteca, se volcó en favor de los que habían quedado sin nada. Habían sitios que estaban completamente, casi borrados del mapa. Entonces, obvia y lógicamente, usted piensa y dice, esta comunidad arrasada completamente, se le llevaba por lo menos lo primario, lo necesario inicialmente para que pudieran o subsistir o por lo menos recuperar a sus muertos. Y fíjese que lo que usted menciona viene bien a con este mensaje. Dice la frase lecciones aprendidas. No tiene ninguna aplicación si no hacemos nada para cambiar nuestra situación ante los peligros. Fíjese que hay una cuestión. Sabemos que vivimos en dos tiempos totalmente diferentes, en el 76 al de ahora, la vulnerabilidad que tenemos ahora y los riesgos de los terremotos y de que el suceso pues pueda ser un poco mayor, pues va, cada día pues va agravándose. Uh-huh. Pero realmente hemos visto también que, como usted lo mencionaba hace un momento, la población siempre ha sido bien solidaria y siempre ha estado ahí apoyando siempre, claro, los procesos, claro, que se hacen, no solo desde el voluntariado, sino que también como una persona individual ayudando con más de alguna cuestión. Eso es clásico en el guatemalteco. Y realmente, si nos preguntamos, usted nos contaba la cuestión esa de los 100 días. Sí. Y que realmente no pasaron 100 días, sino que fue mucho más el tiempo para podernos recuperar. Bueno, lo inicial fueron dichos 100 días para poder por lo menos viabilizar, establecer, recuperar algo. Pero han pasado más de 30, 35 años en ir recuperando poco a poco. La tacita de plata ya no se va a recuperar. Aquella que era de la primera a la 12 y de la primera a la 18. No. Cuesta. Ya el urbanismo, el desarrollo, impide una configuración para poder atender un núcleo poblacional como aquellos. Solo mire los puentes que nos rodean. El hecho de poderse transportar en medio o después de un evento, tal como fue, pasar por el Boulevard Liberación, viniendo de la parte de arriba de la Roosevelt, el día 5 de... ¿Hoy qué día es? 5, ¿verdad? Hoy es 5. La segunda réplica, ese Boulevard Liberación estaba casi como se mira ahora, pero estoy hablando de hace 40 años. Y la gente que estaba abajo de los puentes, hoy llamados cuaches, desesperados por salir porque pensaban que se les iba a venir. Solo les cito un ejemplo. Del ayer y el de hoy, la magnitud de lo que puede ser la afectación de un evento como ese. Que tenemos un alto índice de conocimiento y preparación e inducción a la población, pero la población tiene un gran defecto. El guatemalteco tiene esto y lo he dicho y no me cansaré de decirlo. La palabra amnesia, Axel, ¿sabe usted lo que representa? El guatemalteco sufre de amnesia. Se olvida. ¿Verá? Sí. En El Salvador hay un dicho, ahí dice que tienen ellos una recurrencia, no sé si es una leyenda urbana o algo, por así decirlo, pero que ellos cada 15 o 20 años, ellos sufren de un terremoto, y dice que eso es como que cabal. O sea, pasan ese tiempo y vuelve a suceder un terremoto en El Salvador. ¿Usted cree que esas condiciones se puedan aplicar para Guatemala? No, es totalmente diferente el sistema de fallas, tampoco no es imposible. Terremoto en 1986, al 2001, ¿cuántos años hay? Hay como 15 años. Bueno, al mes del 13 de enero del 2001 al 13 de febrero del 2001 suceden los sismos del Salvador. Acá el sismo más fuerte, 76. Se me olvidó mencionarle el terremoto de Pochuta, 1991. Pero no hay 76, sin embargo, cayó lucubración,
sobre ese tema. Los sismos no creo que sean exactamente el mismo, con una exactitud de recurrencia. No, no, y mucho menos predecirlos. Ese gil es más que educación. Muy interesante lo que usted nos cuenta, porque realmente podemos nosotros, bueno, las realidades de Guatemala pues son muy diferentes a las de El Salvador, ¿verdad? Y similares, podríamos decir. Pero vamos viendo que la cuestión, por ejemplo, de Guatemala, las tres placas tectónicas, eso es una cuestión que El Salvador probablemente esté cercano, pero no está inmerso en ellos. Pero sí, yo le comento esto porque lo vi en varios documentales, uh-huh, la cuestión de El Salvador. Y bueno, ahí sí que a todos les nos vemos afectados por la cuestión sísmica que hay en todo el planeta, por así decirlo. Sí, y las erupciones volcánicas que también forman parte de... No sé si esto que le voy a decir está dentro de lo que usted tiene contemplado para esta charla tan amena y tan agradable esta tarde. Aquí vemos sismos de origen tectónico, movimiento de placas, fallamientos, en fin. Pero yo creo que lo más terrible, creo yo, son los sismos volcánicos, de origen volcánico. Hasta ahí dejo el comentario, porque la sismicidad volcánica merece mucha atención y que afortunadamente aquí en Guatemala no se da con frecuencia. Tal vez ocurrió. Y otra cuestión es la actividad tsunámica, que eso también hay que tenerlo en mente, Axel. Okay. Presente para otro programa, entonces. Los tsunamis, que también son un motivo de mucha preocupación. El profesor Motohiko Hakuno dice que además de no saber cuándo azotará un terremoto, no sabemos de qué clase será o cuáles serán los edificios más afectados. Eso dificulta establecer reglas de seguridad. Vamos a pasar un corte, licenciado Francisco José, un corte musical. Regresamos con la plática tan amena que tenemos y que nos cuente un poquito más acerca de lo que es toda la parte y la experiencia que usted tiene acerca de los terremotos, y no solo, como usted mencionaba, los sismos tsunámicos, también los sismos de volcánicos, sino que también otras cuestiones. Entonces, regresamos en breve, vamos a una pausa. Ahí estamos. Con Red Radio. We'll be right back.
Con Red Radio. Regresamos a este espacio de Ese Gira en Conre Radio, presentando el tema 40 años después del terremoto de 1976, que hemos aprendido en gestión integral del riesgo, conversando con nuestro compañero, amigo y colega Francisco José Toledo Barraza, licenciado en gestión integral del riesgo y labora actualmente como oficial de monitoreo. Recordándole los números de cabina para que puedan realizar sus consultas pertinentes al tema, el 2385-4150. También nos pueden escribir al correo radio@conred.org.gt y también recordándoles que nos pueden escribir en las diferentes redes sociales. Hace un momento pues platicábamos de algunos datos y algunas cuestiones bien interesantes, aparte de cómo se involucró la ciudadanía. Y nos comentaba usted, por ejemplo, de algunas cuestiones del CONE en ese tiempo. También nos comentaba de cómo la afectación del terremoto podría sacudirnos en este tiempo, haciendo una referencia y un análisis de 1976 con otros sismos y terremotos que han habido a lo largo de la historia de Guatemala. Platicábamos también y hacemos una referencia, una comparación con esas historias urbanas que tiene El Salvador de la recurrencia de los terremotos en el país, que nos comentaba pues que como las similitudes hay similitudes y con la misma cuestión pues no es con la misma temporalidad, ya que no se puede predecir un terremoto. Entonces, desde su perspectiva, ¿qué hemos aprendido en lo que es el tema de la gestión integral de riesgo después de haber sido afectados en el país del terremoto de 1976? Indudablemente que un evento como el del 76 dio la opción o abrió la puerta para todo lo que ha venido evolucionando desde los años 80, los años 90, llamado atención para emergencias, preparación para emergencias, el decenio en el año 91, todo lo que ha dado lugar a lo que hoy conocemos como los protocolos de Kyogo, el protocolo de Sendai, normas que han ido fortaleciéndose y mejorándose para la mejor preparación de la población. Y algo que es indudable, Axel, el apoyo de la tecnología moderna. Eso ha permitido indagar más profundamente en muchos datos que por la época, por las disponibilidades, no se tenían a la mano. Si nosotros en el momento del año 76 hubiéramos tenido lo que tenemos hoy, tan solo, a pesar de que la destrucción, pero siempre hay una operación tipo hormiga, la tecnología de aquella época, sismógrafos, la información, los satélites, ya no digamos internet, ¿verdad? El sueño que al fin se hizo realidad, pero debemos de ser conscientes, insisto, en los esfuerzos que en el campo, desde el tiempo del Comité Nacional de Emergencia, sus personeros, la evolución posteriormente a los inicios de CONRED en el año 96, ya que se traslada a la parte de CONRED en esa época y empieza desde el año ya 99 hasta la fecha. Se han hecho esfuerzos, se han hecho logros. La Secretaría Ejecutiva de CONRED en sus diferentes fases y épocas ha logrado, ha puesto un grano, no de arena, un grano bastante grande en la preparación de la población, la expansión territorial, la asistencia e información. Inicialmente no se tenía esto, por ejemplo, como tenemos ahora una flamante estación de radio vía internet, pero se contaba con otros medios, los medios de noticia normal y los procesos de divulgación, capacitación. 6,000 maestros fueron capacitados aquí, a la vecindad de esta pared, durante una época. Otro tanto igual en el área de Occidente. ¿Para qué? Fortalecer desde un principio en la niñez.
no le va a poner a un muchacho de 14, 13 años que sepa por lo menos qué previsiones tomar en caso de exigir. Últimos años que ha fortalecido terriblemente este proceso, pero ahí es donde nos tropezamos con lo que le dije hace un rato. El pueblo olvida, la comunidad cree que ya dejó de temblar. Le mencionaba la falla del Frutal, aquí nomasito abajo. Del corte, sí. Eso fue un enjambre sísmico que, de ocurrir ahora, cada 5 o 10 minutos temblaba ahí. Pero tenemos que aprender a convivir con las amenazas, adaptarnos a lo que hoy le llamamos cambio climático. Yo creo que hay un dicho muy sabio, Axel, que dice: el mundo no cambia, lo que cambia es la gente. La sismicidad va a estar. Alguien decía, es que Guatemala, no, Guatemala es un riesgo. El norte, han habido sismos en Petén, que no es zona de sismicidad. Usted se recuerda cuando recibimos nuestras clases, pero sin embargo, mire usted San Marcos, a cada rato, Santa Rosa en la parte fronteriza, no en la zona de silencio que le mencioné hace un rato. Ese es un típico nombre que se le da a toda la parte de Monterrico, Las Lisas, zona de silencio. Es bien interesante esos nombres y esos aportes, porque la verdad yo no los conocía. Pero, y realmente gracias por compartirlos y con toda la gente que nos escucha, porque sí, realmente son cuestiones que muchas veces, como usted decía, se olvidan, y otra que la gente ya no tiene esa cuestión, esa curiosidad por querer aprender o querer saber de nuestro pasado. Muchas veces lo olvidamos porque el pasado ya no nos... Ya por no conveniencia, importa. Por conveniencia, o porque es clásico aquello de no va a pasar nada. Hagámosle ahí fuerte, etcétera, etcétera, y de repente viene y ataca, y se siente la, llamémosle, no desidia, porque ese es ya un término un poco severo, pero el guatemalteco, le repito, estoico, solidario, pero a veces sufre de un poquito de amnesia. Y no hay que olvidar, el desastre es como un lobo que está acechando a atacar. ¿Por qué? Porque es impredecible. Correcto. Exigir es más que educación. Licenciado Francisco José, y entre toda esa gama y todo eso que nos ha estado contando, ¿alguna anécdota que nos pueda contar que realmente le ha impresionado de la ocurrencia del terremoto? Vea, le voy a contar rápidamente, por razones de tiempo y el momento. El día del terremoto salgo yo de la finca allá que tenía Eventiquizate, avanzo acá hacia Ciudad de Guatemala y entro por aquí, por el lado de Boca del Monte. Villalobos estaba tapado. Veníamos con otro amigo que lamentablemente falleció en un accidente automovilístico años después. Entramos aquí a CONRED, en ese tiempo Comité Nacional de Emergencia. Nos pusimos a disposición de la autoridad en ese momento, el general Chell, estaba el general Lucas y el general Echeverría, que era el coordinador. Algunas instrucciones, alguna cosa, a la casa, porque había que ir. Aquí la casa estaba arriba del periférico, ¿no? Bueno, llegamos a casa, vimos que todo estaba bien. La familia ha sido una familia muy linda, que ha sabido compartir los desastres con la afición mía, no solo en esto, en el campo de los bomberos, de radioafición, de esto. Es una época muy, muy extensa, pero creo que lo que más nos impactó durante ese periodo, instalamos en lo que hoy es la segunda estación de bomberos municipales. En ese tiempo, honrosamente, pertenecíamos al cuerpo de bomberos municipales en calidad de colaborador. Y la segunda estación, la de aquí, el Trébol, no era como es ahora.
tenía un frontil, las unidades estaban parqueadas, y en donde estaba una sifona, le llaman aquellas máquinas grandes del tiempo de antes de apagar incendios, montamos una unidad de comunicaciones del Club de Reaficionados. Ahí vinieron unidades de otros países, compartimos y toda la cosa. Pero le mencioné hace un rato los puentes cuaches. Ah, sí. Los puentes cuaches en ese tiempo no existía, solamente el puente que actualmente está sobre la Bolívar. Cuando comienza la réplica, que ocurre el jueves a mediodía, jamás he visto locura tan impresionante del tráfico, saltándose y queriendo pasar con el efecto del sismo y queriendo salir debajo del puente. Lamentablemente una persona se atraviesa y fallece, casi despedazada por los que con el tráfico la atropellan y la despedazan al querer evitar que les morirse. Y nosotros parados así viendo aquella impactante escena que quedó grabada para siempre. Ahí, en donde está ahora el primer puente, sucedió eso. El sismo, el ruido y una persona fallecida por la locura de la gente. Y eso viene a una pregunta. Desde su experiencia y de expertise como riesgólogo, ¿algunas recomendaciones a considerar en caso hubiera un terremoto como el que sucedió en 1976, tomando en cuenta la anécdota que nos acaba de... Yo creo que debe usted perfectamente de conocer su entorno, qué lo rodea, dónde, qué ubicación tiene, qué peligros tiene, donde usted se mueve, hacia dónde se mueve, por qué se mueve, en fin. Pero lo más importante, conocer su entorno diario de habitación, salidas seguras, y en los sitios. Tampoco se va a volver una paranoia que usted no puede ir a ningún lugar, no. No, cabal. Pero tomar la precaución de evitar ubicarse en sitios donde, en caso, hace que 8, no, tal vez unos 2 meses hubo un temblor en la tarde, me acuerdo, a las 5 de la tarde. Lo primero que pensé es los grandes centros comerciales con un evento de esos. Ok, tampoco no va a andar uno que no puede ni siquiera moverse adentro, pero sentarse en un lugar adecuado, tener un inventario adecuado, las medicinas, en fin, todo lo de la mochila de las 72 horas, tener sus documentos o fotocopiados o lo que sea en un lugar seguro. Son cosas sencillas, pero lo principal, yo creo que usted está de acuerdo conmigo, licenciado Axel, que también es vital conocer el entorno en el cual está usted. Por ejemplo, aquí una salida de este lado, en su casa, si las escaleras, si es decir, conocer, saber su plan interno, llamémosle así, y de vez en cuando hacer una práctica. Salí a medianoche y gritar, está temblando. Poner en aviso a todos para que se pongan ahí en qué pensar. No, pero es cierto. Es una buena medida, y realmente. Seguir las recomendaciones, lo más importante, algo que se ha perdido. Vaya, el teléfono se lo permite. Lea las recomendaciones de seguridad. Conred tiene su fase y su momento y departamento de divulgación. Entonces conozcamos, veamos el material que tenemos a la mano. Y ese GIR, dicho sea de paso, que ha sido un logro de la Secretaría Ejecutiva de Conred también en la Universidad San Pablo, y de la cual yo me honro también en ser parte de esa institución en calidad de egresado de la misma, el grupo donde compartimos con usted, haber tenido esa oportunidad para poder multiplicar eso, lo más importante, multiplicar. Las generaciones actuales, Axel, no entienden muchas cosas y dicen aquel dicho tan sabio, el diablo sabe más por viejo que por diablo.
Ahí está. Gracias, licenciado Francisco. Y gracias porque realmente todo lo que nos ha compartido a lo largo del programa, pues ha sido para realmente para pensarlo, analizarlo y ponernos en contexto de lo que ha pasado. Porque hay, por ejemplo, lo que usted comentaba acerca de cómo le decían esa parte de ahí de Monterrico, eso al menos la zona de silencio, la zona de silencio, sísmicamente hablando. Y cuestiones, por ejemplo, bien, bien detalladas de todo lo que, de toda la experiencia y todo ese expertise que usted ha tenido en el tema, todo lo que usted ha vivido con lo largo de los sucesos, principalmente de sismos acá en Guatemala. Yo me recuerdo el sismo que usted comentaba en 1991, yo me acuerdo que estaba en la esquina de mi casa y eso fue como a mediodía, si no estoy mal. Fue bien sensible porque muchas personas yo vi que salieron corriendo y por poquito me acuerdo una señora que venía porque es una avenida principal. Claro. Y venía un carro bastante rápido y una señora se atraviesa por cuando sintió el sismo. Okay. Y por poquito la pasa atropellando el vehículo. Viene también a la anécdota que usted nos contaba ahí de los puentes gemelos ahí por la Bolívar. Ahí, sí, sobre el Boulevard Liberación. Por ahí. El Boulevard Liberación. Sí, ahí. Imagínense una cuestión así, y hay muchas personas que con los sismos lo primero que hacen es entrar en pavor y salir corriendo y tirando y empujando a quien se le ponga enfrente. Entonces, cuestiones bien recomendables, porque realmente lo que usted nos expresó con las recomendaciones, pues es de tomarlas muy en cuenta, porque no podemos nosotros actuar de una manera así bastante brusca, porque hay que pensar no solo en nosotros, sino también la afectación que podemos causarle a otras personas. Le voy a hacer una pregunta rápida. ¿Podría usted abofetear a una mujer en pánico? Sí. Sin agraviar lo presente, porque aquí Grisel nos está viendo en este momento. Desgraciadamente, se tuvo que hacer una acción como esa, porque el pánico es contagioso. Ah, sí. Eso. Bastante contagioso, y realmente pues puede, imagínense que estén con niños cercanos, ver sí, esa cuestión de sí, pánico. No, y un par de cachetadas y ya. Aunque después viene y aplica la ley del femicidio. Lo que, no, en ese tiempo no existía eso. Muy bien. Un pequeño mensaje anónimo dice que el ser humano en general siempre busca la manera de justificar el daño al medio ambiente que a lo largo de los años hemos venido causando. Bueno, de esa manera llegamos al final del programa. Creo que nos quedamos un poco cortos, lo vamos a invitar para no, otra oportunidad. Yo creo que podemos reciprocar, y se me ocurre que podamos reciprocarlo en el programa que también tengo el honor de compartir aquí en Conred Radio. Y agradezco también esta oportunidad, lo felicito a usted, Axel, por su dinámica, a Esegir, a la universidad, y se agradece la dinámica y la oportunidad que por una buena cantidad de años, tanto las autoridades del tiempo en esa oportunidad en CONE, como las autoridades de CONRED, me han permitido estar y compartir con la comunidad guatemalteca una misión humanitaria que a veces cuesta, porque cuesta con la población, pero que el mejor resultado es una alma salvada o rescatada en condiciones de emergencia, es una satisfacción para uno. Gracias por esas palabras, licenciado Francisco José. Bueno, amigos y amigas, llegamos al final de este programa de la Escuela Superior de Estudios en Gestión Integral del Riesgo en Conred Radio, el espacio académico científico para la gestión integral del riesgo a los desastres en Guatemala. El programa se transmite los días viernes en horario de 14 a 15 horas. Nos pueden buscar en Twitter como @esegir y en Facebook como Esegir Guatemala. Los teléfonos de contacto para ingresar al proceso académico 2016 y el siguiente 2017 son 2324-0800, extensión 1406, con la licenciada Noelia Búcaro. El correo electrónico para mayor información sobre el proceso de profesionalización es nbúcaro@conred.org.gt. Recordar que también nos pueden encontrar en las redes sociales de Conred, en Twitter como @conred, en Facebook Conred, en YouTube como Conred GT. Esegir es más que educación. Y algunas palabras de despedida, licenciado Francisco José. Primero, lo felicito. Agradezco nuevamente a la licenciada Grisel Caravantes, también aquí de Conred Radio, a Edson,
a la dinámica de la Secretaría Ejecutiva de Conred. Auguro lo mejor para Conred Radio, para usted en lo personal, y que el tiempo y la historia nos juzguen, que afortunadamente no ha habido recurrencia, y esperamos que no sea así, de un evento que nos dejó marcados a todos, unos que a la fecha no saben lo que es y otros que lo vivimos. Muchas gracias por ese espacio que hemos tenido la oportunidad de compartir. Okay, muchas gracias. Un pensamiento final, ya de cierre. Los elementos de la naturaleza nos han demostrado lo poderosos y destructivos que pueden ser a pesar de nuestro conocimiento científico y nuestros avances. No necesitamos mayores pruebas de la supremacía de las fuerzas de la naturaleza. Esto nos da una lección de humildad y nos devuelve a nuestras raíces espirituales, la esencia de nuestro ser y el manantial de donde todo fluye. A su vez, y en razón de las circunstancias como las experimentadas con los terremotos, se ha observado un espíritu solidario, una atmósfera de compañerismo y cariño entre las personas afectadas y las personas que no, por lo que permite sobrellevar y volver con más facilidad a retomar nuestras vidas personales. Agradeciendo a todas las personas, colaboradores y voluntarios que se toman en gran medida el trabajo de ayuda humanitaria y los procesos de reconstrucción, a la ciudadanía que ha sufrido los embates de un terremoto, a las personas que laboran en las instituciones públicas y privadas que proporcionan el apoyo en los lugares afectados y que hacen su mayor esfuerzo en la aplicación de estrategias de reconstrucción y otras que se realizan en el transcurso del evento y que se realizan en los lugares de mayor afectación, y al equipo que pertenece a SEGIR, que realiza una tarea ardua en la formación de profesionales en la gestión integral del riesgo. Mi nombre es Axel Rodríguez y estamos de nuevo acá acompañándoles en la siguiente semana con temas de interés. Pasen muy buen fin de semana y gracias, me repito con usted, licenciado Francisco José, gracias por estar con nosotros en esta oportunidad. A ustedes, y recuerden, los terremotos no matan, lo que matan son las construcciones. SEGIR es más que educación. Gracias. Looking in your eyes, I see a paradise. This world that I found is too good to be true. Standing here beside you, want so much to give you this love in my heart that I'm feeling for you. Let them say we're crazy, I don't care about that. Put your hand in my hand, baby. Stand!
con Red Radio. Con Red Radio. Soy Ale Mendoza y escucha todos mis temas e importantes recomendaciones aquí en Conred Radio para que juntos logremos una Guatemala sin desastres. ¡Dale, pues! Prevención, recomendaciones, música y más en Conred Radio, las 24 horas del día. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos de Planeta Conred. Estamos en una edición más
y estamos muy contentos porque nos acompañas a través del www.conred.gov.gt/radio. Gracias por estar con nosotros y te recuerdo una vez más que puedes accesar a nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter y en nuestro canal de YouTube. Puedes accesar a la información. Recuerda que ahí vas a encontrar recomendaciones, vas a encontrar las diferentes actividades que la Seconred está realizando, así también como los monitoreos, específicamente la actividad sísmica, actividad volcánica y condiciones meteorológicas en el país. Así que tienes que estar pendiente de las publicaciones, tienes que estar pendiente de todo lo que se transmite a través de nuestras redes sociales. Bien, estamos preparados para poder estar contigo durante esta hora de programa y pues también te quiero comentar que ya tengo preparada la información para compartir contigo. Nuestra nota curiosa, te adelanto el tema, es una interrogante. ¿Cuántos plásticos se acaban en el océano cada año? Imagínate esos plásticos que acaban con nuestros océanos. Así que ya tengo aquí la nota curiosa para compartir contigo y te recuerdo también de que pues tienes que estar pues pendiente, ya que mañana pues hay una gran actividad que se celebra a nivel nacional y es la Caravana del Zorro. Así que pendiente de Conred Radio porque se estará pues transmitiendo la información especial a través de Conred Radio. Recuerda que está a las 24 horas al aire para poder proyectarte esta información. Así que vamos a estar pues muchas personas delegadas en esa actividad para que tú puedas conocer y puedas estar atento y puedas descubrir todas las actividades que se llevan a cabo el día de mañana, sábado 6 y domingo 7 de febrero, que se celebra pues esta Caravana del Zorro. Así que vas a estar pendiente, vamos a estar informándote, va a estar nuestro amigo Edson Álvarez para hacer el enlace respectivo y pues también voy a estar acompañándote a través de Conred Radio. Así que pendientes todos, mañana pendientes. Y por el momento pues te pido que me acompañes para que puedas estar pues conociendo la información mientras estás en tus actividades diarias. En controles se encuentra Grisel Caravantes, mi nombre es Dorily Morales y vamos ya con el primer segmento musical. Conred Radio. Walking downtown like a fallen urban angel. Every street could be home, it's plain to see. Mama said, trust yourself long before you trust a stranger. But she's a long way from home, her destiny. All this love. Do me right, do me wrong.
Conred Radio. Este 6 de febrero se llevará a cabo la Caravana del Zorro, la tradicional peregrinación en motocicleta hacia Esquipulas. Conred brinda a los participantes las siguientes recomendaciones para tomar en cuenta antes de la actividad. Realice el servicio de su motocicleta y equipo para asegurar el buen funcionamiento de los mismos e infórmese acerca de las ubicaciones de puestos de monitoreo y asistencia. Para más información y conocer el plan operativo a implementar, visite nuestra página web www.conred.gov.gt y el día del evento siga el recorrido a través de nuestras redes sociales. Planeta Conred, espero que hayas disfrutado el primer segmento musical. Te recuerdo nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y nuestro canal de YouTube ya están disponibles para que tú puedas accesar a la información. Y precisamente con las actividades que te estoy diciendo de que ya la Conred pues está realizando y pues que está acompañando, te quiero comentar que ya este fin de semana pues por fin llega la Caravana del Zorro, la que tradicionalmente se hace cada año, y precisamente este año pues están celebrando o están conmemorando el 50
55 aniversario de esta caravana. Recordemos que precisamente pues el señor Eddie Villa de León es el que es el zorro mayor, es el que ha estado pues liderando precisamente esta caravana y pues se ha reunido con diferentes instituciones del sistema Conred y específicamente también con autoridades de la Conred para poder poner en marcha ya el plan operativo que se va a implementar en, pues precisamente con los del sistema Conred y diferentes entidades privadas para que puedan acompañar el recorrido de la caravana del zorro. Recordemos que el plan operativo tiene como objetivo monitorear, prevenir y, de ser necesario, responder ante cualquier incidente que se pueda presentar durante la peregrinación motorizada. Así que hay que estar pendientes. Ya ese plan operativo que te decía, pues se va a activar el día de hoy, 5 de febrero, a partir de las 18 horas. Las diferentes instituciones que integran el sistema Conred, pues activarán por 48 horas el plan integral por el peregrinaje motorizado a Esquipulas en Chiquimula, conocido también como la Caravana del Zorro, actividad pues que reúne a 20.000 personas, a más de 20.000 personas, y precisamente pues se espera que este año pues haya un poquito más, que incremente este número, esta cifra, para que más motoristas puedan acompañar y ser parte de este peregrinaje motorizado que se dirige a Esquipulas Chiquimula. Así que tienes que informarte del recorrido y de las diferentes recomendaciones de la Caravana del Zorro a través de nuestras redes sociales. Te recuerdo también con Red Radio, puedes accesar al www.conred.gov.gt/radio. Ahí también te estamos dando a conocer las diferentes recomendaciones. Si tú eres un motorista, pues que va a acompañar esta vez por primera vez, así que te recomiendo que acceses a la información, que te informes bien, que sepas cuáles son los requisitos y las diferentes recomendaciones que se dan a conocer a través de Conrad Radio y a través de nuestras redes sociales. El mapa del recorrido ya está en nuestras redes sociales, puedes ingresar a Twitter o a Facebook, ahí está ya el mapa de recorrido para que tú pues ya puedas tener una copia de ello y pues puedas conocer las diferentes pues estaciones o las diferentes paradas que va a tener este peregrinaje que se dirige a Esquipulas Chiquimula. Mañana vamos a estar en la cobertura total de este evento, a partir de las 6 de la mañana vamos a estar allí ya pues con entrega de acreditaciones a todos los medios de comunicación, vamos a estar pendientes del acto protocolario que se va a llevar a cabo también allá frente al Palacio Nacional y pues precisamente van a haber muchas actividades previo a la salida de este peregrinaje motorizado que se dirige a Esquipulas Chiquimula. Recuerda que el líder es don Eddie Villa de León, así que les pedimos a todos que puedan informarse y que puedan estar pendientes. Recordemos también pues que es algo muy bonito que se realiza hasta allá, pero también hay que tener cuidado con los niños y niñas, por favor, es importantísimo de que no puedan llevar a los niños y a las niñas también, y si los llevan pues que participen de todas las actividades previo a. Recordemos de que es pues un largo recorrido y pues tenemos que cuidar a los niños y niñas que son los grupos más vulnerables, así que cuidemos de nosotros mismos, cuidemos de los demás para que este peregrinaje pues sea de la mejor manera. Así que a partir de hoy a las 18 horas se va a activar el sistema Conred con el plan operativo en la Caravana del Zorro, se va a activar por 48 horas y pues la Conred pues está presente en ese peregrinaje y también te va a llevar todo lo que acontece precisamente en esa actividad. Así que pendientes, a todos pendientes de esta actividad y también pues dentro de la información que tengo preparada para ti. Recordemos que los efectos de frente frío pues en el territorio guatemalteco ya se están presentando en nuestro país. La velocidad del viento en el territorio nacional pues se incrementó en las últimas horas debido al acercamiento de un nuevo frente frío que además generará lluvias en franja transversal del norte, según la información del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología Insibume. A la hora pues de emisión de este boletín, pues precisamente es un boletín que ya se estableció y que ya lo redactó en nuestro buen amigo y precisamente establece precisamente a esta hora que lo emitió, la velocidad del viento pues en la ciudad capital está entre los 37 kilómetros por hora. Esto les quiero comentar que ya fue por parte de las 12 del mediodía para abajo que ya tenemos este reporte del incremento del viento de 37 kilómetros por hora. En Quetzaltenango pues se proyecta de 33 kilómetros por hora. En Jutiapa y Puerto Barrios y en Izabal el registro del Insibume también se reporta de 22 kilómetros
por hora, esto en Flores Petén. Y en Chiquimula, pues precisamente la velocidad del viento hasta ahora es de 15 kilómetros por hora. Así que los efectos de dicho frente frío pues se presentarán en el país durante el fin de semana y se prevé que a indicios precisamente de la próxima semana, es decir, el día lunes 8 y martes 9 de febrero, aún persistirán las condiciones principalmente en disminución de las temperaturas a nivel nacional. Por lo que la Secretaría Ejecutiva de la CONRAD, pues como parte de las acciones que implementa durante la época fría 2015-2016, mantienen habilitados pues 13 albergues en el país, centros que pues en las últimas horas atendieron a 50 personas. Desde diciembre del año pasado, pues hasta este día, se brindó asistencia a 3.144 personas. Esta es la cifra, este es el dato ya oficial, 3.144 personas que han sido atendidas en los diferentes albergues que están habilitados en todo el territorio nacional. Pues de acuerdo también con registros que las Comreds transmiten a nosotros, pues en las áreas donde se encuentran habilitados los albergues, en el mes de diciembre de 2015, pues se brindó refugio a 1.007 personas, y en enero del presente año, pues fueron a 1.902 personas que acudieron a los albergues. En los primeros 4 días de febrero se han albergado a 235 personas. Así que permanecen estos centros habilitados para que puedan atender a las personas que así lo necesiten, ya que las condiciones de su vivienda pues no sean las adecuadas, pues ahí están los albergues para que puedan accesar a ellos. La Seconred recomienda a la población pues abrigarse y proteger a los niños y adultos mayores en esta sensación de frío que se presenta en el país, y así evitar exponer pues a estas bajas temperaturas a los grupos más vulnerables. Tener pues a la mano los medicamentos necesarios si padecen de alergias o enfermedades broncorrespiratorias, así como reportar a las autoridades más cercanas o a cuerpos de socorro si conocen de personas o de familias que las condiciones, como les decía, las condiciones de la vivienda pues no son las adecuadas para protegerse del frío. Así que expande esta información, comparte esta información para las personas que así lo deseen, pueden hacer uso de los albergues. Recordemos que están habilitados a partir de las 17 horas y pues se cierra el siguiente día a las 8 de la mañana. Así que bien, hay que estar pendiente del frío, hay que estar pendiente también del incremento en la velocidad del viento, está entre los 15 a 37 kilómetros, hay que estar pendientes. Recuerda que con el incremento del viento pues pueden levantar los techos de láminas de las viviendas, como también derribar árboles, así que hay que estar pendientes también a nuestros estimados automovilistas a la hora que se transporten en las carreteras. Por favor, cuidemos de la velocidad del viento, porque recuerda que ya con esto pues puede derribar vallas publicitarias o derribar árboles. Hay que estar pendientes de todo y recordemos siempre estar informados y pues pedirle el apoyo a nuestras autoridades locales, municipales o regionales o departamentales. Bien, vamos a disfrutar de un segmento más y ya regreso con nuestra nota curiosa. Con Red Radio. Have to worry about nothing, 'cause we got the fire and we burning one hell of a something. They're gonna see us from outer space, light it up like we're the stars of the human race. When the lights turning down, they don't know what they heard. Strike the march, play it loud, giving love. Gonna let it burn, 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 burn. We gonna let it burn, 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 burn. Gonna let it burn, 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 burn. We gonna let it burn, 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 burn. We don't wanna leave, no. We just wanna be right now, right, right, right now. And what we see is everybody's on the floor acting crazy, getting loco till the lights out. Music song, I'm waking up. We stop the fire when we burn it up. There's no sleeping now, no sleeping now. Sleep when the lights turn down. They don't know what they heard. Strike the march, play it loud, giving love to the world. We'll be raising our hands.
we gonna let it burn, 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 burn. We gonna let it burn, 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 burn. Gonna let it burn, 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 burn. We gonna let it burn, 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 burn. When the lights turn down, they don't know what they heard. Shut the match, play it loud, giving love to the world. We gonna let it burn, 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 burn. Put it out, out, out. We can light it up, up, up. So they can't put it out, out, out. We can light it up, up, up. So they can't put it out, out, out. We can light it up, up, up. So they can't put it out, out, out. When the lights turn it down, they don't know what they heard. Shut the match, play it loud, giving love to the world. Raising our hands, shining up to the sky. Cause we got that fire, fire, fire. Yeah, we got that fire, fire, fire. And we're gonna let it burn, 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 burn. We're gonna let it burn, 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 burn. Gonna let it burn, 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 burn. We're gonna let it burn, 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 burn. Con Red Radio. And I know she'll be the death of me. At least we'll both be numb. And she'll always get the best of me. The worst is yet to come. But at least we'll both be beautiful and stay forever young. This I know. This I know. She told me don't worry about. She told me don't worry no more. We both know we can't go without it. She told me you'll never be in love. Ooh. I can feel my face when I'm with you. But I love it. But I love it. Oh, I can feel my face when I'm with you. But I love it. She'll be the death of me. At least we'll both be numb. And she'll always get the best of me. The worst is yet to come. All the misery was necessary. When we're deep in love. Cause I know, cause I know. Girl, I know. She told me don't worry about it. She told me don't worry no more. We both know we can't go. When I'm with you, but I love it, but I love it.
de febrero se llevará a cabo la Caravana del Zorro, la tradicional peregrinación en motocicleta hacia Esquipulas. Conred brinda a los participantes las siguientes recomendaciones para tomar en cuenta durante el recorrido. Asegúrese de contar con el combustible necesario. Lleve un kit de herramientas. Utilice casco y equipo de protección. No sobrecargue la motocicleta. Respete las señales de tránsito. Mientras conduce, evite el uso del teléfono celular. No ingiera bebidas alcohólicas. Y atienda las recomendaciones de las autoridades. Para más información y conocer el plan operativo a implementar, visite nuestra página web www.conred.gov.gt y el día del evento siga el recorrido a través de nuestras redes sociales. Amigos de Planeta Conred, tenemos ya esta interrogante. ¿Cuántos plásticos acaban en el océano cada año? Imagínate, te has hecho esa pregunta tú. ¿Cuántos plásticos acaban en nuestros océanos cada año? Pues ¿sabes qué? Es algo que a mí también me causó mucha duda y pues comencé a investigar. Y tengo esta nota curiosa para poder compartir contigo. Pues ya sabemos también que los mares y los océanos pues se han convertido con el paso del tiempo pues en vertederos que acumulan cantidades extremas de residuos plásticos. Pero ¿cuántos exactamente? Esa es la pregunta. Esa es la interrogante que se hicieron pues unos investigadores, unos científicos para poder presentar este artículo. La última estimación se hizo en 1975. Dijeron ellos, cuando se constató que aproximadamente el 0.1% de la producción mundial de plástico era arrastrada hacia el mar cada año. Según estos resultados de este estudio publicado en la revista Science, pues la realidad actual es muy distinta. Un grupo de científicos ha analizado la cantidad de residuos plásticos generados en el año y son de 192 países costeros. Precisamente de estos 192 países y pues han demostrado que entre el 40 y el 60% de estos acaban siendo arrastrados a las aguas marinas. De hecho, han constatado que en el año 2014 acabaron en el océano una media de 8 toneladas de este residuo, cifra que supone alrededor del 3% del total de plástico del mundo. Una producción suficiente para cubrir cada pie de costa del planeta. Imagínate tú, una media de 8 toneladas de este residuo que acaba en las aguas marinas. Increíble, increíble. Pues esta producción es suficiente para cubrir cada pie de costa del planeta, sostienen los investigadores. A la vista de estas escalofriantes cifras, los expertos alertan de que este no solo es el comienzo de problemas mayores. De hecho, aún se desconoce dónde termina el 99% de los desechos plásticos que acaban en los mares y océanos, y con ello el impacto que estos puedan estar causando en la vida marina y en el suministro de alimentos para los humanos. Por último, ellos refieren ya a lo último en su artículo, estos autores de este estudio pues estiman que la cantidad anual de residuos plásticos dentro del mar será más del doble de los próximos 10 años. Salvo que pongamos alguna solución efectiva al problema. Y pues esto es lo que comentan los investigadores, así que hay que tener mucho cuidado, amigos y amigas de Planeta Conred que nos estás escuchando. Realmente hay que tener mucho cuidado con la basura, con estos plásticos que realmente pues nosotros mismos con nuestras acciones pues los llevamos a los diferentes mares, a las diferentes aguas marinas, y precisamente pues sin ninguna conciencia los dejamos tirados, sin ninguna conciencia nos vale, así como decimos el buen chapín, nos vale dejar ahí los plásticos, y realmente esto es un gran problema y pues con el paso del tiempo pueden acabar nuestros océanos, y tenemos que cuidar nuestros océanos, tenemos que cuidar esta agua que realmente sirve como un vital líquido para nuestras vidas. Así que muchas ONGs gubernamentales y no gubernamentales pues se han propuesto, que tienen ya como objetivo para poder pues de alguna manera hacerle conciencia a la población de cuidar estos océanos, de cuidar nuestros mares,
de cuidar nuestros lagos y no tirar la basura en cualquier lado. Seamos responsables, por favor. Si consumimos pues agüita, gaseosa o algún té, no sé, en un plástico, por favor, levantemos ese plástico y tirémoslo en la basura, donde corresponde, y no en la orilla del lago, del mar o de donde nos encontremos. Así que te hago esta conciencia, hacemos un llamado a la reflexión para que pues los siguientes investigadores, ya cuando publiquen ya el dato oficial para este año 2016, pues esta cifra reduzca en lo más que podamos reducir esta cifra, que de verdad son datos escalofriantes, como bien lo dice el artículo. Bien, y con este pensamiento te dejo, te deseo un buen fin de semana. Recuerda que hay muchas actividades que están programadas y queremos que tú nos acompañes a través de la transmisión de Conred Radio, como también a través de nuestras redes sociales, así que te invito a estar pendiente de las actividades de la Caravana del Zorro que se va a llevar a cabo este fin de semana. También pues las instituciones del sistema Conrad se activan y pues están pendientes del recorrido para que no tengamos pues datos de personas heridas ni datos de personas fallecidas. Así que hay que estar pendientes de la información, de las recomendaciones. Te deseo un buen fin de semana, que te la pases súper, súper, súper bien, y si Dios lo permite, pues regresamos contigo en este espacio a partir del día lunes a las 3 de la tarde. En controles, Grisel Caravantes. Mi nombre es Torily Morales. Cuídate mucho y que Dios te bendiga. Conred Radio. I got into the moment like I'm standing at the edge. I know that no one's gonna turn me around. Just one more step, I could let go. Hear the voices and they're calling for me now. I know that nothing's gonna wake me now, 'cause I'm a slave to the sound. And they're calling, don't stop, no I'll never give up, and I'll never look back. Just hold your head up, and if it gets rough, it's time to gear up. They keep saying, don't stop, no it's never enough, I'll never look back, never give up, and if it gets rough, it's time to gear up. Thank you.
Con Red Radio. Con Red Radio. Prevención, recomendaciones, música y más en Con Red Radio, las 24 horas del día. Con Red Radio.
con Red Radio. And how I feel, I care about dreams and making them real. I care about you, I care about me. No, no worry, yes, I'm able to be free. Yeah.